y yo nos conocimos desde pequeños. Nos conocimos en el barrio, íbamos juntos al mismo colegio y luego estuvimos en el mismo instituto. Y además estábamos en la parroquia, íbamos a misa, éramos los dos muy religiosos. A él le gustaba mucho cantar, tocaba la guitarra y a mí me encantaba su voz. Tenía una voz así muy aterciopelada y muy profunda, muy varonil, y eso pues fue lo que más me enamoró de Paco. Y Paco también se enamoró de mí. Berta venía los vientos por mí totalmente, ¿ya? Pero a mí Berta no me hacía divino, no me gustaba, yo estaba más dedicado a las otras nenas y a mí siempre me ha gustado mucho las mujeres con personalidad y que tengan las cosas claras, ¿no? Y este, bueno, tampoco hace falta que me extienda mal, ¿me entendéis? De lo que estoy hablando. No sé. No te preocupes, vamos a hacer otra cosa. No quiero ir. No pasa nada, tú tranquilo. ¿Quieres dejarlo en paz? Cállate. Es increíble. ¿Tienes algún problema? Por favor, si no pueden estar tranquilos, tendrán que esperar fuera. Yo no pienso salir. Pero hombre, por Dios, si no la dejan ni hacer su trabajo. Por favor, que lo importante... Como si ella tuviera a mí la culpa de todo. Que lo importante es que pueda, ¿eh? Pero si eres tú la que no se calla. Claro, como que tú no estás hablando también. Por favor, yo no tengo por qué estar mandando callar a nadie. Me da vergüenza, me da vergüenza. Haz el favor de callarte, aquí no tenemos que hablar de eso, ¿eh? ¿Dónde tenemos que hablar? En otro sitio, pero aquí no. ¡Tú no te puedes comportar! ¡Yo no me puedo comportar! ¡Yo no me puedo comportar! ¡Sí, tú no te puedes comportar! ¡Por favor! ¡Que la he hecho! ¡No, tú no! ¡Vamos a ver! ¡Silencio! ¡Que no sé! Soy madre soltera. Tengo una niña de 10 años. Por supuesto, la tuve yo sola, aunque me fui a la clínica y dije, quiero una niña. No un niño, una niña. Y ya está. Y tan contenta. No quiero un hombre en mi vida. Justo ese día me llaman del colegio y me dicen que lleva Pablo una hora y media esperando en la puerta del colegio. En verdad él nos espera en unas escaleras porque a mí me viene mejor desde donde dejo el coche, o sea que ni siquiera estaba dentro del colegio. Había ido Pablo a decir que sí sabía algo de sus padres. No lo localizo, no me coge el teléfono, no me lo cogen en la empresa, me tengo que ir corriendo, tengo que dejar mi reunión, me voy corriendo a donde está mi hijo. Ya, si es que yo lo sé. Bueno, pero es que tampoco mi culpa, ¿no? Ya él no lo obligué. Sí, uno pequeño, creo. No, pues ahora voy para allá y a ver qué pasa. Dale, luego hablamos. Y empecé a plantearme volver. Yo no quiero seguir aquí, pero no podía tampoco, porque tenía que seguir ayudando a mi familia.
empresas y empecé a conocer gente. Y ya sí me empecé como que a sentir un poquito mejor, pero solo un poquito, porque era mientras estaba trabajando. Cuando llegaba a mi casa era igual. O sea, ya no estaba mi papá ahí para contarle mi pésimo día. No estaba mi papá para despertarme con un beso. No estaba mi mamá para regañarme. Y no estaban mis hermanitos por ahí peleando y gritando. Ya, sí, yo lo sé. Yo no tengo la culpa, yo no lo diría. Sí, uno pequeñito, pero... ¡Pablo! ¡Cógelo! ¡Ah, vale! Pensaba que era un robot. ¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad, estaba todo el tiempo haciendo también dibujos. Con ninguna edad. ¿Qué? Con mi abuela. Verás, Pablo.
enfadado y te entiendo de verdad, pero eso no puede ser. Tus padres necesitan estar contigo. ¿No me has dicho que pudieras ir? Ya, Pablo, pero es que no me has entendido. A ver, ellos quieren saber tu opinión, pero solo podías estar con tu abuela pues si ellos no pudieran cuidarte. Entiendo lo que yo pienso de igual. ¿Quieres venir ahora? Y por favor, explícame qué es, por qué has desmontado lo que has montado. Vale, loca, estás loca. ¿Estás ahí? Sí, lo siento. No puedo creerlo. No, espérame ahí, espérame. No puedo creerlo. Ya no creo que me quede mucho aquí. No puedo creer que está pasando esto. ¿Quién es? ¿Quién es? No puedes seguir así. ¿Pero quién es? Tú no puedes seguir así. Tú no puedes seguir así. ¿Cómo que yo no puedo seguir así? No puedes seguir. ¿Quién es? Que me digas quién es. Que tiene 20 años menos que él. Y cuando yo me entero de eso, por supuesto, le pido que nos separemos. Y yo no quiero seguir hablando. Oiga, que estoy aquí, que me puede mirar a mí y hablarme directamente. Yo no hablo contigo. No se confunda, que es él el que no debió haberla engañado estando casado. Ay, no te enteras, no se trata de casado o no casado, se trata del compromiso, se trata de cumplir tu palabra, se trata de valorar a la persona a la que amas o amaste. ¿Y tú? ¿Por qué no vienes a defenderte? ¿Eso? ¿Por qué no vienes? ¿Y yo? Sí, tú. Venga. Yo. Venga. Yo que no sé qué decir. Permiso. A ver. Permiso. Lo que te pasa es que estás anulado como persona. Y necesitas un impulso para subir tu autoestima y sentirte más viril. Es un impulso del ego masculino. Eso yo lo sabía. Todos son iguales. Mamá. Dime, cariño. ¿Entonces a mí me va a pasar lo mismo?
Uy, a ti no. ¿A ti qué te va a pasar lo mismo? Si tú eres un niño bueno, no como tu padre. Eso solo le pasa a los narcisistas. Oye, oye, que yo no creo que yo sea ningún narcisista, ¿eh? No, ni que necesite darle ningún impulso a nada, ni ser más viril, ni nada de eso, ¿eh? Yo que no pensé que... Sí, yo no pensé que... Vamos a ver, los hombres cuando se enamoran dan nada, necesitan tonterías. Cuando las mujeres nos enamoramos, es que lo damos todo. Ah, claro. Pero vosotras, ¿qué vais a decir? ¡Si sois mujeres! No, siempre lo mismo. No es por ser mujeres, es que está científicamente estudiado. Y eso de que los hombres se enamoran por la vista y las mujeres por el oído, ¿eso es verdad? Venga ya, hombre. ¿Qué quiere decir eso? Sí, totalmente cierto. Hombre, que no, que yo no me he enamorado por la vista, de nada, yo me he enamorado de... Claro. De ya, hombre, de su persona. ¡Ay, no, Dios mío! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!